solo para ti, solo para mi campanita de cristal. El cantautor mexicano Jorge Coque Muñiz reveló que algunos artistas no se habían presentado recientemente en Morelia por la imagen de inseguridad que tiene la ciudad en el exterior. Lo anterior lo dijo durante una rueda de prensa realizada para presentar junto al también cantautor Carlos Cuevas la gira El Tiempo es Oro. Y por muchas circunstancias que ustedes mejor que yo saben, nos alejamos los artistas de esta ciudad. No es una ciudad hermosa, que tiene todo, el teatro es increíble donde vamos a estar. Y a mí me da mucho gusto poder estar en Morelia, ¿no? Y... ahí, el Coque mencionó que personas le advertían de los riesgos de visitar la capital. Sin embargo, señaló que esto no fue impedimento para estar en la ciudad de la Cantera Rosa. Parece mentira, pero no vayas, espérate, las carreteras, eso. Pero nosotros venimos a dar un mensaje de amor y de alegría y de paz, ¿no? Respecto a su gira, Cuevas y Muñiz anunciaron que trabajarán juntos nuevamente para deleitar a todo público con un recuento de éxitos de la música mexicana. Coincidimos en muchas cosas y tuvimos la oportunidad de estar juntos hace 20 años y trabajamos durante 3 años o 4. El espectáculo será presentado en varias ciudades del país durante las próximas semanas. En Morelia, el concierto se tiene programado para el 17 de junio en el Teatro Morelos. Bienvenido, hermano, venga. Más información en provincia.com.mx. No debes tener dos escogidos, nos cayeron. Imagínate tan chistoso.